Os de memorias de políticos adoitan non contar ou non ter un interese especial, non? Este libro demostra con estes días, non, que aquí se conta moito e se conta ben. Hai sinceridade, hai coraxe, hai autenticidade, e esas son os valores que se premian nos lectores, que os lectores premian nos libros que teñen ante fermoso, como foi toda a súa vida. Eu pensaba que se fai desas vidas, que se fai desas vidas tan complexas, tan interesantes, tan atractivas, desas vidas que son testigos do seu tempo, porque ao fin e ao cabo Sabino foi fillo do século XX, que se fai das súas vidas cando ninguén hai al lado para recoller o testamento. Un artículo que non me atrevo aún a enviárselo al país, le envío un WhatsApp: oi, Adrián, que te parece isto? E me dice: hombre, Javo, yo le daré unha vuelta, ¿no? Que entre amigos es, esto es una puta mierda. Darle la vuelta es la palabrita, la metáfora que se utiliza entre colegas para decir: esto no lo publiques ni de coña. Y yo seguí su trabajo, y seguí sobre todo la escrupulosidad con la que hacía su trabajo, y la obsesión con el contraste, la obsesión con el detalle. Alfonso XIII le otorgó un premio a Valle-Inclán, ese señor que tiene aquí una casa y su vecino también, y le dijo: le da el premio, y dice Valle-Inclán: muchas gracias, majestad, por este premio que sin duda me merezco. Y le dice el rey: hombre, maestro, si todo el mundo al que le damos un premio nos dice que no lo merece. Y dice: y tienen razón. Y surgió la idea de este libro. Yo quería hacer este libro y llamé a Rivas Fontán por teléfono. Nunca habíamos hablado. Él no sabía quién era yo. Y quedamos en el café central para tomar un café y ver qué íbamos a hacer. En ese momento descubrí muchas cosas. Entendí qué era lo que había llevado a Rivas a ser alcalde con tres partidos diferentes, por qué esa frase que me habían dicho de él, de que Rivas se movía de partido pero los votos se movían con él, era cierta. Y entendí también muchas cosas de ese tirón que luego pude ver por la calle. Pasear con Rivas por Pontevedra es un ejercicio curioso y singular. Bueno, ese día, después de darle muchas vueltas, de nos, no día de Pontevedra, aparezco eu sentado con Sabino Torres, curiosamente, sin saber que precisamente Sabino morreu esta madrugada. Entonces, eu quero ter desde aquí un recuerdo muy especial, no solamente a Sabino, sino a aqueles muchos compañeros de corporación que nos deixaron fai moito tempo e que sin eles sí que non era sido posible chegar hasta aquí. Mil cousas para chegar hasta aquí. Y hasta aquí hemos llegado. No sé si alguien recordará esta frase de un ilustre político que tiene que ver con Pontevedra, na última entrevista dunha campaña electoral, co líder do PSOE, que dixo: y hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues como hasta aquí hemos llegado, a Javier no lle digo nada porque sabe deste moito máis que eu. Chegamos hasta aquí e hoxe estamos aquí, sencillamente, con un proyecto que é un proyecto realmente histórico, porque eu creo que o libro termina, eu nunca entraxe moito no dentro do libro, pero o libro termina con unha inscripción, a suxerencia de Kiko Alvarellos, que dice: temos que terminar o libro, temos que empezar o libro na imprenta, unha data histórica, Rivas, a ver de que te acordas. E alá pensando os tres, un día en Santiago, na súa editorial, o libro termina dicindo: este libro foi do Rivas Fontán, entrou en imprenta el día 18 de abril de 2016, 38 años después de la constitución del histórico primer gobierno de la Galicia Autonómica. Exactamente, o día que eu fui o primer secretario do primer gobierno galego, que foi o 18 de abril do ano 78, ese mismo día entrou na imprenta de man de Kiko Alvarellos este libro, e dio precisamente na última página: no sé si más yo no puedo olvidar. Si bien todo ello fue a mi manera.